Hola amigos de Periódico AM, yo soy Edith Sosa y con la final cada vez más cerca vamos a continuar conociendo a los escritores que se van a presentar. El día de hoy hablaremos con Lola Horner, autora del libro Otro Bosque, quien nos hablará de la investigación que resultó en este libro donde se analizan eh, la reescritura de cuentos de hadas. Y pues bueno, Lola, platícanos un poco sobre esta obra. Bueno, yo la escribí. Eh, okay. No es tanto que yo la haya coordinado, es, es una obra de mi autoría. Completamente. Y, totalmente. Sí, sí, sí. Son ensayos que escribí sobre mujeres y cuentos de hadas en Latinoamérica. Y un poquito de lo que se trata el libro es de ir rastreando cuatro cuentos, eh, digamos, clásicos, ¿no? Que conocemos de pues desde nuestra eh, herencia cultural occidental, que son eh, barba azul, caperucita roja. La Bella y la Bestia y La Bella Dormiente. Y un poco lo que trata de hacer el libro son, es, son dos cosas, ¿no? Por un lado, recuperar estas narrativas y ver cuáles son las ideas que nos han heredado en términos de el papel de la mujer, eh, qué pasa con la infancia, cuáles son... Los roles que debemos cumplir, las expectativas culturales, etcétera, Y por otro lado, también es un recorrido por la obra de diferentes escritoras latinoamericanas contemporáneas que de alguna manera han reescrito esos cuentos y se han apropiado de ellos para eh, tocar y reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con la condición cultural de Latinoamérica, ¿no? con nuestra condición como mujeres latinoamericanas. Lola, según tu investigación, eh, ¿cuál, ¿Cuál es el, eh, cómo te diré, por qué reescribir estos cuentos en lugar de crear quizá universos nuevos? ¿Dónde está la riqueza en ello? Fíjate, Edith, que yo creo que eh, tiene que ver justamente con que cuando reescribimos cuentos de hadas, nos estamos refiriendo tanto al producto, vamos a llamarle original, que en realidad no es que sean originales porque es muy difícil rastrear. Cuando no es imposible rastrear las versiones originales, ¿no? Pero eh, estamos, digamos, refiriéndonos tanto al antecedente que el lector trae consigo, porque es muy difícil que nunca hayas escuchado de alguna caperucita roja en tu vida, por ejemplo, ¿no? Como al que estamos reescribiendo. Entonces, en el acto de reescritura, de alguna forma, lo que estamos haciendo es intersectar, ¿no? dos versiones nuestra versión sobre la versión que ya existe y eso siempre va a generar un comentario o una lectura nueva con respecto a lo que hay antes no entonces en ese sentido las reescrituras son muy interesantes porque nos sirven para eh, reflexionar sobre nuestro pasado literario cultural no y también o, o al mismo tiempo nos dan digamos la posibilidad de un espacio lúdico, de un juego, para hablar de las eh, de las nuevas tramas y de las nuevas condiciones, ¿no? Entonces, cuando leemos reescrituras, sobre todo de cuentos de hadas, lo que sorprende es que de alguna forma estamos generando, digamos, todo el tiempo, una máquina de referencias, ¿no? En donde nos referimos a los cuentos anteriores, pero también estamos conociendo nuevas versiones. Entonces, creo yo que la riqueza tiene que ver con eso con que todo el tiempo el, el juego, digamos, con la escritura es, es doble, tanto en la versión que mejor conocemos como en la versión que nos está proponiendo el autor o la autora. ¿Y tú por qué vuelves a estos cuentos de hadas o en qué momento volteas a ver esto como un tema de investigación? Eh, para mí tiene que ver con, eh, a ver, mi interés, y sí, tiene que ver con que a mí me han gustado los, los cuentos de hadas desde que era pequeña, o sea, Creo que hay personas que dejan de leer cuentos de hadas. Nunca fue mi caso. Yo los seguí leyendo, ¿no? Y entonces ahí hay una pasión infantil por estos universos, que es algo que nunca perdí. Y luego, conforme eh, me dediqué a estudiar literatura y conforme fui desarrollando un aparato crítico a través, digamos, de estas historias, lo que me llama mucho la atención es el uso político que se hace de los cuentos, ¿no? ¿Cómo en estos cuentos, eh, dentro de la tradición cultural, vamos colocando nuestras obsesiones, nuestras ansiedades, nuestras expectativas con respecto a temas sociopolíticos, con respecto a la condición de la mujer, con respecto a lo que consideramos o no consideramos válido, con respecto a cómo debe ser un matrimonio, con respecto a qué se considera civilizado y qué no se considera civilizado, cuándo es legítimo usar la violencia y cuándo no es legítimo usar la violencia, qué es un abuso de poder y entonces cuando nos fijamos en que los cuentos de hadas son un género literario que se desarrolla para educar o para de alguna manera eh, adoctrinar a los estratos de la población que se considera que hay que adoctrinar, que son las mujeres y los niños. Cuando empezamos a ver el género desde esta perspectiva histórica, nos damos cuenta de cómo los, los cuentos han ido absorbiendo toda esta ideología, ¿no? Y entonces es apasionante observar cómo... Las escritoras contemporáneas de alguna manera desarman los cuentos y se ocupan también de introducir eh, ideas subversivas a través de un producto que nunca se ha terminado de considerar plenamente literario, y eso es interesante, ¿no? Porque, digamos, en la, la gran, una de las grandes paradojas del cuento de hadas es que nadie se lo toma demasiado en serio. O sea, incluso se utilizamos de manera coloquial la expresión cuento de hadas para hablar de algo que es mentira, ¿no? Uy, eso es un cuento de hadas. No, no, no va a pasar, no es real, ¿no? Y al mismo tiempo, estos cuentos contienen muchas de las ideas con las que eh, crecemos y que consideramos importantes a nivel social, ¿no? Entonces, en, digamos, en esta paradoja en donde convive una cierta verdad social con eh, todo este descrédito, porque tampoco es como que el cuento se considere un producto literario en sí mismo por todo este tema de que no hay un solo autor, de que empiezan en la parte oral y se pasan a la parte literaria. Digamos, es un, es un género en el mejor de los sentidos muy contaminado. Entonces, cuando uno se, se mete a, a estudiar este tema de las paradojas y de cómo el género a la vez que se descalifica, se sigue produciendo y es muy, muy popular, nos vamos... Eh, dando cuenta de que se empieza a volver cada vez más complejo, ¿sabes? Y de que cuando lo empezamos a, a leer y cuando lo empezamos a reflexionar, muchas de las eh, creencias que tenemos sobre nuestro papel en la sociedad vienen de ahí. Y entonces es muy interesante observarlo desde este otro lugar y ir, eh, digamos, explorando la, las cosas que quedan al margen, ¿no? lo que no se está diciendo en el cuento o estas otras cosas que se consideran poco apropiadas también, ¿no? Y irlas, eh, irlas analizando y reflexionando sobre ellas, es a, a mí me parece muy, muy, muy interesante. De la investigación que realizaste y de la que resultó Otro Bosque, ¿cuál fue la reescritura que más te impactó o que, que resaltarías por, por alguna razón? Eh, mira, mi, mi favorita es Caperucita porque Caperucita Roja de alguna manera nos permite jugar con los personajes, de una manera muy rica, porque Caperucita Roja es estructuralmente eh, perfecto, ¿no? Tiene tres actos diferenciados, la trama es muy limpia, pero por el, eh, por el entorno y por el contexto sociopolítico en el que estamos, para mí la más impactante probablemente sea Barba Azul, que es el primer capítulo, que es un cuento que ya casi no se cuenta a los niños. Pero que sigue eh, muy vigente, sobre todo en versiones en televisión y en versiones de literatura para adultos también, porque al final la historia que se nos narra en Barba Azul es la historia de un feminicida, ¿no? Y entonces eh, el nivel de violencia que el cuento codifica y la manera en la cual el cuento relata la, la historia de este asesino serial, porque Barba Azul al final es un asesino serial, eh, me parece que tiene una actualidad. De forma lamentable, pues, ¿no? Una actualidad que es innegable y, y que obviamente hace mucho eco, ¿no? En, en la literatura. L L L acaba de ganar, ¿no? El, el invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza, acaba de ganar el Pulitzer, y es una historia de un barba azul. Es decir, es un feminicidio de la hermana de la escritora cometido por su, eh, su expareja, ¿no? Es decir, no se sabe de cierto, pero sí se, se tienen, digamos, todos los indicios para creer que así fue. Entonces, si tú me preguntas cuál de estos cuentos yo veo de alguna manera más vigente, lamentablemente creo que sería ese, ¿no? Por los niveles de violencia de género a los que todavía nos enfrentamos en, en, en el país. ¿Y estás planeando continuar esta investigación quizá con los cuentos que falten? No lo sé. <laughs> eh, hay ahí como varias ideas. El, el siguiente libro, el que, el que estoy ahora, eh, el que acabo de cerrar ahora, justamente es un libro de reescritura de cuentos de hadas en el Bajío, ¿no? Tomando motivos eh, locales y tomando motivos de la ficción y de la fantasía eh, sí, lo, local. Lo que, lo que intento hacer justamente es reescribir cuentos de hadas, pero geolocalizados en en nuestra región. Entonces okay. un poco me dieron ganas de irme para allá. Sí. ¿Qué, ¿Qué tan difícil ha sido encontrar, pues, material para para una investigación, pues, y tan tan localizada? Eh, no ha sido tan complicado porque una vez que los empiezas a buscar, los cuentos de hadas están en todas partes, ¿no? O sea, la verdad es que es te digo lo que pasa es que la gente suele pasarlos por alto, ¿no? Entonces hay que hacer ahí una labor de recopilación. Pero la verdad es que lo que he visto es que es una tradición obviamente muy rica y que puedes irla encontrando, ¿no? Que nada más es cuestión de irla, de irla rastreando. Ok. Lola, pues, ¿algo más que quisieras compartirnos? Invitación a tu presentación. Pues sí, eh, eso, sin duda, invitarlos a la, a la presentación de. Otro bosque, Mujeres y Cuentos de Hadas en Latinoamérica. La, el, es un libro que escribí yo, de ensayo, por Lola Horner, y vamos a presentar en la FENAL el sábado 25 de mayo a las 4 de la tarde en la sala María Gríber. Perfecto, para que no se lo pierdan. Pues muchas gracias, Lola. No, hombre, muchas gracias a ti, mucho gusto. Un gusto, hasta luego.